visitas en el estudio. Nos acompaña la química farmacobióloga María Delia Barraza Sámano. Delia Barraza, como la conocemos todos. Ella es especialista en hematología y, bueno, pues directora general de Laboratorios Delia Barraza. Delia, qué gusto saludarle. Muy buenos días, bienvenida a los noticialistas. Buenos días, Luis Alberto. Qué gusto estar aquí con ustedes. No, al contrario, qué gusto recibirla. Le decíamos que si le hicimos madrugar, pero los químicos madrugan mucho, ¿no? Sí, así es. Ya tenemos la costumbre. El servicio que ofrecemos empieza muy tempranito. Muy tempranito. La gente va en ayunas, hay que ir a trabajar. Entonces, por diferentes situaciones, hay que atender temprano. A las 6:30 empezamos. Gracias por hacer un espacio para acompañarnos, porque hemos estado muy pendientes. Somos parte de, pues, estos festejos, esta celebración, ¿no?, que tiene Laboratorios Delia Barraza por 30 años de servicio, que pues van a festejar todo el año, entiendo. Así, ¿verdad? Es. Sí, sí, tenemos un programa extenso y ya iniciamos. Sí, estamos muy contentos. La verdad que, pues, en estos 30 años tenemos muchas satisfacciones. Hemos hecho lo mejor posible las cosas. Nos levantamos y nos acostamos pensando cómo podemos mejorar los procesos. 1994, entonces. En el 94. ¿Qué día en específico? El 5 de abril. 5 de abril. Nos ha platicado, pero para el contexto nada más, que iniciaron pues con un pequeño laboratorio, ¿verdad? En el centro de Culiacán. Sí, exactamente, en Paliza, esquina con Escobedo, en una planta alta y en un modesto edificio, en 55 metros cuadrados. Así empezó la historia. Así iniciamos, y pues en aquel tiempo el estacionamiento, como ahora, ya era una necesidad. Entonces estuvimos ahí 3 años, luego nos movimos tantito, 30 pasos, ya con dos cajones de estacionamiento. Pero pues era insuficiente. Ya tuvimos que buscar otros lugares donde hubiera más estacionamiento, y fue así como empezó el crecimiento, a abrir sucursales. ¿Cuántos laboratorios ahorita tienen? ¿Cuántas sucursales? Ahorita están 43. Y estamos por abrir 5 o 6. ¿Cinco o seis? ¿Dónde serían estos? ¿En Culiacán? ¿En, pues, diferentes ciudades? Serían. En diferentes ciudades, sí, en Juan José Ríos, en La Cruz, en Mazatlán, aquí en Culiacán también, para cubrir más la ciudad. Y han crecido en Tijuana, ¿no? También. Y en Tijuana también, ya tenemos 3 sucursales. Muy bien, y justamente hemos acordado platicar de las razones para confiar en Laboratorios Delia Barraza, justamente. Sí. Está larga la lista, pero podemos empezar justamente... Lo más importante, ¿verdad? Lo más importante. Sí. Tienen ustedes diversas certificaciones, ¿no?, que han conseguido. Así es, yo creo que la certificación es un motivo de certidumbre en un laboratorio. Mira, con más de 10.000 laboratorios aquí en el país, no llegamos ni a 160 los que estamos acreditados en la norma. 15.189 es la norma, y es específica para laboratorios clínicos. Es una norma no obligatoria, pero los laboratorios que queremos brindar la máxima calidad, la máxima certidumbre al médico, tenemos esta certificación en esta norma. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues hay que cumplir con una serie de requisitos de calidad en el laboratorio, que, bueno, es una auditoría anual, y te califican todo el proceso de los análisis, desde la toma de la muestra, todo el control de calidad preanalítico que le llamamos, hasta el analítico y post-analítico. Es una serie de evaluaciones las que hay que pasar para poder darte la acreditación. Revisar que no vaya a haber ningún error. En el texto del nombre de la persona. En nada, a la hora de correr las pruebas, hay que demostrar aquí sí. En esta norma, a diferencia de la certificación, hay una diferencia enorme.
en la certificación, en la norma 9001, pues es una norma de calidad que obviamente ayuda. De hecho, nosotros empezamos con esa certificación en el 2002. Pero ya después ya evolucionamos a la acreditación. La certificación, tú tienes ahí todos tus procesos documentados y hay un seguimiento en la calidad. Pero esto viene siendo únicamente pues de tenerlo hecho, más no te califican de que demuestres que lo haces bien hecho, como es el caso de la acreditación. Porque estamos hablando de pues de la salud, ¿no?, de las personas, y de que unos análisis sean certeros, ¿no? Certeros. También. La acreditación es demostrar que los análisis están correctísimamente bien hechos, resultados clínicamente útiles y técnicamente válidos. Técnicamente, okay. Es ahí donde viene la demostración, okay, desde todo el proceso de que están correctos los análisis. Y de ahí depende pues el seguimiento de la salud, de un tratamiento de las personas. Exactamente. O imagínese un error, pues es sí, tienen que ustedes evitar, ¿no? Justamente eso. Y eso es lo que tienen que demostrar en esas. En la mayor parte de las enfermedades, los médicos les sirve muchísimo, de mucho apoyo, los exámenes de laboratorio. Hay algunas especialidades que dependen de los estudios de laboratorio. Entonces aquí pues hay que brindar la máxima certidumbre al médico. ¿Y se han especializado ustedes en una variedad de estudios también? Bueno, hay diferentes estudios, ¿no, Carolina? Hay estudios de rutina, como la biometría hemática, la glucosa, el colesterol, etcétera, y hay estudios especializados ya para enfermedades que se requiere de estudios muy profundos, muy minuciosos. Veía que están en el tema de bacteriología también. Bueno, sí, nosotros tenemos un departamento de hematología, de bacteriología, especializado, se puede decir. Algunas personas, ahí algunos químicos, tenemos la especialidad en hematología diagnóstica por laboratorio. Y para el departamento de bacteriología también tenemos personas pues muy capacitadas que van a diferentes partes donde hay la especialidad en el tema para traer todas las metodologías nuevas, los procesos, lo más adelantado que hay. Estamos platicando con Delia Barraza en el 30 aniversario de sus laboratorios. Delia, es muy importante la infraestructura, las sucursales, la tecnología, obviamente, pero es también, yo siempre digo que pues el equipo humano es fundamental. Háblenos del equipo humano que trabaja en Delia Barraza. Bueno, mira, nosotros siempre estamos en capacitación. Es una capacitación permanente, porque sabes que la calidad es una carrera que no tiene meta. En el laboratorio hay incluso una escuela que se llama Escuela Delia Barraza. Participamos en congresos, en talleres, en pláticas, todo el tiempo es una capacitación que tenemos un programa de capacitación anual para todo nuestro personal, tanto para el personal operativo como para gerentes, para directores. Siempre estamos en constante capacitación. Pues yo creo que así debe de ser, ¿verdad? Sí. Todas las personas tenemos que estarnos actualizando permanentemente. Exacto. Y en el tema del equipo material, pues también tienen que estar en constante actualización, ¿no? Sí, que los equipos, pues son equipos de última generación. Son equipos automatizados. Con esto eliminamos nosotros la manipulación de estar con las muestras, con los equipos automatizados. Entonces, eliminamos ese riesgo, o lo minimizamos, ¿verdad?, a cero, el riesgo de, pues, en la manipulación de estar con las muestras. Tenemos equipos también interfazados al sistema de reporte. Con esto evitamos el riesgo de error humano en la transcripción de datos,
que vayas a poner un 7 en lugar de un 9, ¿o no? Cuidado con eso. Entonces, cuidado con eso. Y también otra, que tenemos otro sistema de para las muestras, para la identificación, utilizamos código de barras. También. Participamos en programas de control de calidad externo. En este caso, PACAL, RIGAS y otros, en varios programas de calidad externo, y ellos, modestia aparte, nos tienen calificados como uno de los mejores laboratorios del país. Te lo digo no por presunción, sino para que tengas una idea de hasta dónde estamos nosotros metidos, involucrados, comprometidos con la calidad. Hay que decirlo, están de celebración, además, no había costado seguramente llegar a esa sí. posición. Dijo Delia Barras, la calidad no tiene meta, era la así es. Híjole, qué dura la meta. La frase. Uh-huh. Nunca llegamos, ¿no?, a la calidad. ¿Qué tanto ha sido, hablando del adaptarse a las tecnologías, a la capacitación y demás, compleja esta brecha durante 30 años para seguir a la vanguardia? Sí, pues yo creo que la tecnología es parte de nuestra vida diaria, nuestro día a día, y siempre estamos viendo con nuestros proveedores cuáles son los equipos que van saliendo. Y esos equipos están en laboratorios de Delia Barraza. Pues el personal también ya es una costumbre para ellos, de que hay un presupuesto para la calidad. Y quiero decirte que estar acreditados, somos también una empresa socialmente responsable, tenemos el distintivo de CEMEFI. Así es. Y pues allí todos ya sabemos de que la evolución hacia lo más moderno es parte de nuestro ser, de nuestra vivencia diaria. Creo que llegaron a Tijuana, me decían también, innovando con algunos estudios y sobre todo con algunos expertos, ¿no? También. Así es, sí, siempre estamos innovando, porque la persona que no innova se estanca y luego se queda atrás. Entonces, eso nos queda muy claro. Sí, hay personal especializado, siempre tratamos de que todo el personal pues esté certificado, que tenga maestría. Tenemos personal con maestría, con especialidad. Mira, por ejemplo, también los médicos radiólogos tienen alta especialidad en mama. Son médicos certificados y que tienen esta especialidad, porque en el caso de las mastografías, pues ahí se trabaja con imágenes. Así es. Y tienen que ser los médicos, pues, expertos, muy especializados en el tema. En el caso de la tecnología para la atención al cliente, ¿qué tanto se ha avanzado para la entrega de los estudios, la rapidez de la entrega de los estudios? Sí, fíjate que ya ves que todo mundo andamos muy apurados hoy en día, que tenemos que llevar los niños a la escuela, que ir al trabajo, o por X situación, siempre andamos apurados. Entonces, ahora los resultados los puedes obtener en línea, en la página web, los mandamos por correo, los mandamos por WhatsApp, las imágenes les llegan a los médicos de inmediato. Directo. Una tomografía, tú vas, en el momento ya el médico ya está teniendo ya las imágenes. Y los resultados, ya con la interpretación, también se entregan pues rápido, antes de 2 horas. Entonces, la tecnología nos está ayudando mucho a ofrecer al cliente, a los médicos, a los pacientes, pues una rapidez pues muy grande, ¿no? En cuestión de los análisis. Ya ves que muchas veces tenemos algo y los resultados los queremos para ayer. Pero queremos ya, ¿no? Quitarnos el pendiente de cómo salimos. Sí, cómo salimos. Hay que, pues, enfrentar. Aprovecho para decirte que, pues, actualmente la gente ya está teniendo más conciencia de lo que es la prevención, de lo que es el cuidado de la salud. Más conciencia de saber que hay muchísimas enfermedades que son silenciosas. Antes
solamente acudían al laboratorio por prescripción médica. Hagas estos análisis cuando se sentía mal la persona. Y ahora te puedo decir que mucha gente ya quiere saber, porque sabe que quizá tenga diabetes y no lo sabe. Sí. Personas que quizá pasan años, ya que se les recorta la visión. Ay, yo creo que necesito lentes. Y al mandar a hacer exámenes el médico, no, pues la diabetes. ¿Desde cuándo la tendrá, Luis Alberto? Imagínese. ¿Desde cuándo? ¿Un año, dos, cinco, ocho años? No lo sabemos. Y ese es básico, ¿no? Y ya hay veces que las enfermedades te causan trastornos, problemas que son irreversibles. Entonces es muy importante, imagínate que te des cuenta cuando ya tengas falla renal. No, hay que prevenir, ¿no? Y, hay que prevenir. Sobre todo, pues hay que tener información certera, de calidad. Es la mejor medicina, la prevención. Y precisamente ahorita que hablas de esto, nosotros tenemos un programa de mensual que se llama Pregúntale a los Expertos, en la cual cada mes invitamos a un médico a hablar sobre un tema, pues para toda la ciudadanía, médicos también se conectan, los estamos transmitiendo en DB Live. Okay. Y esto ha tenido pues mucho éxito, porque las personas se dan cuenta de todo lo que hay en cuanto a prevención, en cuanto a las enfermedades, y pues para tomar pues más interés, ¿verdad? En el tema de la prevención. La pandemia, ¿no? Aparte lo de la pandemia. Cuidarnos más y vincularnos más también con... Exactamente, pues con lo de la pandemia nos dimos cuenta más de lo que ya sabíamos de la importancia de estar sano. Las personas con diabetes, las personas obesas, pues tú sabes de que les fue pues peor, ¿no? Todavía mucho más mal. Peor con la pandemia, con otra enfermedad. Pues pendientes de esta celebración del 30 aniversario que ya inició con muchas actividades, con información, como ya lo comentaba, también con mayor vinculación, con nuevos servicios y con algunas promociones. Invitamos a la gente pues a entrar a la página de Laboratorios Delia Barraza, sus redes sociales, ahí viene toda la información de algunos de los estudios que no comentamos, incluso pues en el tema de antidoping, en el tema de Papa Nicolau, colesterol, nos toca a los hombres también, por supuesto, el cáncer de mama, el cáncer de próstata también. Sí, las enfermedades hay que prevenirlas, y si no, mínimamente, las que no se pueden prevenir, detectarlas a tiempo. Pues muchas gracias, Delia, y estamos atentos a esta celebración. Sí, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos, por darnos la oportunidad de estar aquí informándoles. Siempre pendiente, y nos deja pues con esta frase: la calidad no tiene meta. La vamos a apuntar aquí también. La calidad es una carrera que no tiene meta. Así es. No termina. Gracias a la química farmacobióloga María Delia Barraza Sámano, especialista en hematología, diagnóstica por laboratorio y directora general de Laboratorios Delia Barraza, que están de 30 aniversario. Regresamos.